Pues yo vine a pesar, me he pesado allá en la escala que está, en la escala no, en el scale. Allá a lo lejos me he pesado. No, está aquí. Esta de aquí que se ve por el trailer blanco aquí. Me he pesado porque yo venía con, o vengo con 41 mil libras. Entonces, 41 mil libras en este trailer es Hyundai. En este trailer que es Hyundai o Hyundai, cuando nos ponen más de 41 mil libras, cuando nos ponen más de 41 mil libras, lo recomendable es, y está comprobado ahora mismo, no ve aquí un hueco y dos huecos. En el segundo hueco está el pin. A partir de este pin, contamos 15 huecos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En el hueco número 15, hole 15. Ahí en ese hueco número 15, es que yo, slide tender, es que yo he corrido el tender, las llantas, las tuve que correr hacia atrás. ¿Para qué? Para balancear el peso. ¿No ven? Las corrí hacia atrás. Entonces, en el hueco número 15, al tener más de 41 mil libras, ya la balanza. El peso no excede de 34,000 en here. Ok, 34 mil libras aquí. No se pasa de las 34 mil libras en el axle trasero. Y no se pasa de las 34 mil libras en el eje del camión. Y no se pasaría de las 12 mil libras en el eje delantero del camión. Todo eso poniéndolo cuando tienes un trailer con más de 40 mil libras de la marca Hyundai o Hyundai, poniéndolo aquí en el hueco, en ese hueco. A partir del segundo, donde está el pin 1 y 2, a partir de ese número 2 que tiene el pin, ese hierro pasado, contamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el número 15. Si lo pongo aquí, el peso en la balanza me da perfecto. No se me pasa de los 34 mil libras aquí, ni de los 34 mil libras en el eje del tractor, ni 12 mil en el eje del camión. Entonces, hasta ahora todo está perfecto. Todo está bien ahora. Y es en este tipo de trailer, en el Hyundai, porque este tiene los huecos más pegados. Es por eso que hay que contar a partir del hueco número 2, donde está el eje. Y así más o menos que lo cuadramos. Ya ahora yo me acabo de pesar aquí en la escala y el peso me ha dado perfecto porque voy para. He salido de Chicago, Illinois, por allá. Y voy directo a Nebraska. Nos vamos a Nebraska. Allá vamos a Nebraska. Ya el susto del peso porque no quería estar overweight. Si estamos overweight, sobrepasado en el eje, más de 34 mil libra en el eje trasero, me ponen una multa que te cagas. Vamos, una multa que ya que. Y hay estados, dicen en los estados del norte, que te pueden poner por cada libra de peso pasada, te pueden poner centavos o hasta $1 por cada libra. Pero bueno, yo arriba no. Bueno, estoy en la parte norte, estoy en los estados del norte. Pero te pueden poner, no estoy pasado de peso ni en este eje. No puedes pasarte de las 34 mil libras aquí. Aquí no, no puedes pasarte de 34 mil. No puedes pasarte de 34 mil libras en el eje trasero del trailer, ni 12 mil libras aquí en el eje. Entonces, pues nada, seguimos adelante. Mira dónde estamos. ¡Tadán! ¡Iowa 80! Ahí está. La famosa. The biggest truck stop around the world. La parada de camión más grande que hay en los Estados Unidos. Vamos a visitarla ahora un momentín, tin, tin, tin. Dejamos el camión aquí, que me aparqué entre dos cosas ahí, pero bueno. Aquello después ya alguien me dice, porque no sé qué cosas del edificio aquel. Hay muchas cosas que yo voy a ir directo al Highway 80. Vamos a ver un momentico ahí a ver qué pasa.